Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, como cada miércoles con ustedes, Hola Provincia, hola Río Grande, hola Tolhuin, hola Ushuaia y por supuesto hola Alina. Voy a pedir un poquito de retorno, puede ser, bueno, no me escucho absolutamente nada. Bueno, hoy el programa, a ver, te cuento quienes están invitados al programa de hoy, quienes ya están en el estudio. Hoy vamos a tratar de hablar sobre hacernos cargo, todos se hacen cargo, parece que nadie se hace cargo. Vamos a hablar un poco de la división de poderes. ¿Cómo nos ven desde afuera, ¿no? Ustedes saben que hay tres poderes básicos del Estado, es decir, un ejecutivo que ejecuta, un legislativo que legisla y, por supuesto, un judicial que hace cumplir las leyes. Claro, cuando uno plantea desde afuera cómo ven a cada uno de los poderes, parece que hay un ejecutivo que pretende legislar, un legislativo que pretende gobernar y un judicial que pretende hacer política. Digo, ¿nos ven así desde afuera? Yo creo que sí. Vamos a preguntar, ¿quiénes van a estar con nosotros hoy? El legislador Pablo Blanco y el legislador Juan Carlos Arcando, y también sobre el final del programa va a estar el jefe de gabinete, el señor Sergio Araque, hablando, es decir, desde el punto de vista del legislativo y desde el punto de vista del ejecutivo. No quería dejar de mencionar, ustedes saben que el 28 de septiembre del 2008 desaparecía Sofía Herrera. A ver, se van a cumplir el próximo 28 de septiembre 6 años de esta desaparición. Una desaparición que prácticamente muy poca gente cree que se haya dado como se denunció, por lo menos como se dieron aparentemente los acontecimientos. Y digo aparentemente porque después de 6 años, o casi 6 años, alguien dijo, ignorar es una forma de matar, pero sin ensuciarte las manos. Y yo la verdad que pretendo tener las manos limpias, por lo menos de mi parte, y no me quiero olvidar de este tema. Y por eso el próximo programa vamos a hacer un programa especial, que tiene que ver con la falta. No quiero hablar de desaparición, quiero hablar de falta de Sofía Herrera, a 6 años. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Estamos hablando de amenazas, desaparición de testigos, incredulidad, procedimientos que no fueron vistos bien por unos, el FBI por otro lado. Bueno, tenemos acceso al informe del FBI, le vamos a contar qué es lo que dice puntualmente ese informe. Y nos gustaría que en esta mesa, alrededor de esta mesa, puedan estar, por eso que la invitación es pública, para que después alguien diga no me enteré, o no quiero, o no pude, digo, una semana de anticipación, a todos los actores. Y estamos hablando a los actores de la justicia y aquellos que desde afuera cuestionaron también la actuación o de la justicia o de los medios de comunicación. Por eso vamos a tener un programa especial. Digo porque, insisto en esto, ignorar es una forma de matar pero sin ensuciarse las manos. Y lo que pretendemos en este programa es, no sé si recordar, seguramente usted recuerda todo lo que ha pasado a partir de la desaparición o la falta de esta criatura. Ayer, y mejor dicho hoy, estuvo hablando nuevamente alguien que tuvimos en el programa, cuando hacíamos el programa en la ciudad de Río Grande, Verónica Contreras de Los Santos, una persona oriunda de Malargüe, de Mendoza, que planteó una serie de hechos, inclusive ante la justicia, y que la justicia todavía, no sé si por falta, por desconocimiento o por qué, no ha accedido. Bueno, conclusión, es demasiado largo, pero lo queríamos anunciar, programa especial, el próximo programa, miércoles aquí, jueves en la ciudad de Río Grande, sobre el tema falta de Sofía Herrera, no digo desaparición, porque insisto, honestamente, hay muy poca gente que cree que alguien puede desaparecer así porque sí, muy poca gente cree que alguien puede, salvo que haya sido abducido por seres de otro planeta, o no sé, digo. Vamos a hablar de este tema. Bueno, insisto, hoy vamos a hablar sobre hacernos cargo. Todo el mundo se hace cargo, nadie se hace cargo, algunos miran para otro lado, algunos plantean, y con justa razón o no, que la provincia, y a veces duele plantear este tipo de cosas, es como el escudo de la provincia. Veo que hay, los pingüinos miran por un lado y miran para el otro, pero nadie mira para el frente. Bueno, vamos a plantear este tipo de cosas. Insisto, va a estar, ya están en el estudio, el legislador Pablo Blanco, el legislador Juan Carlos Arcando, y también el jefe de gabinete, Sergio Araque.
Connie, recordemos, antes de ir a la pausa, vías de comunicación, por favor. Nuestros televidentes pueden enviarnos mensajes de texto al 02901-1541-0964 o buscarnos en Twitter en @controversiasTV. Escribirnos mails en controversiasportv@gmail.com o buscarnos en Facebook a través de Controversias TDF. Bueno, nos vamos a la pausa. Argentina Noticias, pausa, y volvemos con los legisladores. Pausa.